Señor, y con un afecto muy grande, quisiera invitarlos a que concluyamos nuestras reflexiones eh, tendientes a conocer más la voluntad de Dios, a conocer más el infinito amor de Dios que se revela también en el hecho de que Él nos ha revelado lo que quiere de nosotros con sus mandamientos, que en nuestra anterior intervención habíamos llamado las diez palabras, porque así las llama la Biblia con sus diez palabras, con sus diez mandamientos, nos muestra cuánto nos quiere porque nos muestra que está cercano a nosotros. Habíamos ya repasado juntos los tres primeros mandamientos que se refieren a Dios. Habíamos dicho que el primer mandamiento termina, después de hablar sobre la idolatría, con algo que permite la formulación que nosotros conocemos en nuestro catecismo. Es decir, que eh, para simplificarlo decimos, amar a Dios sobre todas las cosas. Habíamos hablado sobre el uso correcto del nombre de Dios y de todo lo que se refiere a Dios en últimas, no banalizando, no haciendo superficial nuestro lenguaje ni nuestras expresiones cuando, cuando estamos hablando, no mezclar con Dios mío y cosas por el estilo lo que estamos diciendo, porque tenemos que ser serios, o sea, a Dios se le respeta. Y finalmente habíamos hablado un poquito, sobre un mandamiento que todos conocemos, que es el del culto sagrado reservado para el domingo y que todos nosotros queremos cumplir. Hoy, en este espacio, vamos a seguir nuestra reflexión de los diez mandamientos. Hoy quiero avanzar un poquitico en la meditación diciéndoles que eh, no solo en el capítulo 20 del libro del Éxodo se encuentra la lista de las diez palabras del Decálogo, sino también en el capítulo 5 del eh, Deuteronomio, en el mismo bloque de los primeros libros de la Biblia, el quinto libro, el Deuteronomio, en el capítulo 5, refiere los mandamientos de manera prácticamente idéntica al capítulo 20 del Éxodo. No confundan el capítulo 5 del Deuteronomio con el capítulo 5 de San Mateo, que queda en el Nuevo Testamento, es el primer Evangelio. Quinto capítulo de San Mateo, en donde Jesús, nuestro Señor, mostrándonos su condición de Dios, eh, toma los mandamientos y los eh, actualiza, los pone más eh, concretos, más existenciales y en algunos sentidos hasta los refuerza un poco. Hablando de los otros siete mandamientos, los que se refieren más al prójimo, vamos a tener ocasión de repasar justamente esto que estamos diciendo, es decir, de demostrar que nuestro Señor Jesucristo hace un poquito más exigente el llamado de Dios para todos nosotros, y es el llamado definitivo. En Cristo Dios habló de manera definitiva, ya no habrá más revelación. Cristo es la revelación de Dios y en Él estaremos creciendo todos los días, hasta el final de los tiempos y en la eternidad también. Los siete mandamientos que queremos repasar en este encuentro son el cuarto, honrar a padre y madre, el quinto, no matar, el sexto, no cometer actos impuros, el séptimo, eh, no hurtar, el octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir, el noveno, no codiciar la mujer del prójimo y el décimo, no codiciar los bienes ajenos. Cuando los miramos así en su conjunto, vemos rápidamente que son siete condiciones para que el mundo funcione. Si ustedes quieren verlo sencillísimamente, eh, ¿por qué en Colombia? Hay violencia porque hay tanta mentira también a nivel institucional, porque hay tantos desórdenes, tantas peleas, tantas riñas a nivel familiar, porque hay tanta guerra, guerrilla y todo lo demás, porque hay secuestros que no tienen nombre el sufrimiento que uno le causa a otro con un secuestro, porque no están cumpliendo la voluntad de Dios. En estos siete mandamientos se muestran las siete condiciones para que el mundo sea habitable. Por eso nuestra tarea de cristianos consiste en hacer que el mundo no solo conozca, sino que viva los diez mandamientos, no solo los últimos siete, sino los diez completos. De hecho, el que no vive del primer mandamiento, del amor de Dios, siento y pienso que nunca cumplirá cabalmente los últimos siete porque todos necesitan un grado de sacrificio para que nosotros los vivamos bien. Y entramos en materia. El cuarto mandamiento. Honrar a padre y madre. Por supuesto que este no es un mandamiento para niños. Este no es el mandamiento para que los niños eh, se confiesen periódicamente, he desobedecido, desobedecido y he faltado el respeto a mis padres. Por supuesto que también es para ellos pero es para todos nosotros. Y de acuerdo a cómo los entiende la Iglesia, los mandamientos todos tienen una función mucho más profunda porque Cristo se la dio. Así, el cuarto mandamiento también involucra nuestra relación con las autoridades. En el cuarto mandamiento, como ustedes lo pueden ver en el catecismo de la Iglesia Católica, eh, se eh, fundamenta también nuestras relaciones con los que son superiores a nosotros, con nuestros maestros, en el colegio o en la escuela, eh, con eh, eh, las autoridades civiles, con las autoridades policiales, eh, con eh, las normas generales de, del país. en fin, el cuarto mandamiento nos pide honrar a padre y madre y también eh, vivir en eh, Orden, ciudadano, esas relaciones que son fundamentales para que el mundo de verdad marche por senderos de paz. Honrar a Padre y Madre es un deber que se vuelve una virtud, que entre otras cosas en varias partes de la Biblia se destaca que es el único mandamiento que trae una promesa. Honra a tu Padre y a tu Madre para que tengas larga vida en esta tierra y seas feliz en la tierra que el Señor tu Dios decidió darte, dice el libro del Deuteronomio en la lista que les dije en el capítulo quinto. Entonces, honrar a Padre y Madre quiere decir que nosotros, a papá y mamá, como ellos sean, no como nosotros los idealizamos, tratamos de quererlos, oigan lo que digo, tratamos de quererlos, de hecho, les manifestamos el verdadero amor, que es mucho más que el afecto, es decir, nuestros cuidados, el cumplimiento de nuestros deberes para con ellos, y los eh, acompañamos hasta su ancianidad y su muerte. De distintas formas se puede cumplir con ese deber, pero cada uno de nosotros tiene que saber que tiene el deber para con sus padres hasta la muerte. Demos gracias a Dios de vivir en una cultura. Que todavía valora el signo de la familia, que todavía tiene a la familia por valor. Porque hay culturas en el mundo en donde, ya después de una cierta edad, defiéndase quien pueda. Los hijos se van de la casa y muchas veces no vuelven ni siquiera a acordarse. Claro, hay sistemas en muchos países que permiten a las personas mayores eh, entrar en comunidades bonitas donde tienen garantizados sus últimos años, pero. Nosotros tenemos todavía la cultura, que es más bíblica, de cuidar a nuestros mayores. Que no sea por descuido, que no sea por pereza, que no sea por falta de atención que resultan personas abandonadas después de que tienen hijos. Que los lugares en donde llevamos a las personas mayores en nuestra patria no sean lugares en donde las personas adultas se quedan allí esperando en vano una visita de sus hijos. Cada uno de nosotros tiene el deber gravísimo de acompañar, de asistir, de tolerar, en la propia casa, en la propia familia o en una institución adecuada, pero siempre mostrando afecto y cercanía a los padres, hasta el final. Y si a alguno le cuesta trabajo es que mi mamá es muy chocha, es que mi papá es muy chocho, óigase bien porque no hubo nada más chocho que usted cuando chiquito. Así que ponga mucho cuidado, porque fueron muchos los años que le dedicaron a usted sus papás para hacer lo que usted es hoy, y no puede usted excusarse ahora, en que tiene mucho trabajo y que es una persona de gran importancia, para descuidar a sus papás. Eso es gravísima injusticia. Y la promesa esta, que leída en el Antiguo Testamento, es de longevidad, que en el Nuevo Testamento lo podemos decir inclusive de una manera mucho más hermosa, es la promesa de la vida eterna es para los que son nobles con sus padres. Pero atención, vivimos en una sociedad en que hasta desde las altas esferas nos enseñan a irrespetar a la autoridad. Así que nosotros católicos, aunque andemos contracorriente, respetamos las instituciones, respetamos la policía, Respetamos los maestros en los colegios, respetamos las autoridades legítimamente constituidas en la nación, en el departamento, en el municipio. Respetamos, acatamos, acogemos. Por supuesto, nunca seguiremos una orden que nos lleve a pecar, que nos lleve a ofender a Dios. Pero eso es problema de los que nos gobiernan. Pero siempre los seguiremos y los apoyaremos en lo que sea eh, de acuerdo con la palabra de Dios. Eso sí. Nos tienen que demostrar que no contradicen la palabra de Dios. Pero los católicos nos distinguimos porque respetamos la autoridad legítimamente constituida y respetamos la institución. Quinto mandamiento, no matar. La caricatura de la confesión la hacen algunas personas cuando dicen, oiga padre, yo no he matado, yo no he robado, apúntame lo demás. Eso es una gran equivocación, acabo de decir una caricatura por no usar una expresión más fuerte, pero lo que tiene que tener cada uno en cuenta es que ni siquiera ha analizado todavía el Quinto Mandamiento para saber si usted de verdad no mata. Es verdad, lo primero que defiende el Quinto Mandamiento es el valor de la vida. Ninguno de nosotros puede atentar contra la vida de otro. Ni directa ni indirectamente. Ninguno de nosotros. Ese es el principio fundamental. El homicidio es pecado, es un acto malo siempre. O sea, aunque fue en defensa propia, sigue siendo malo. Puede que no sea imputable, es decir, nadie nos va a castigar. Pero el matar nunca es bueno. El homicidio siempre es malo. Pero hay otras formas de pecar contra el quinto mandamiento. El quinto mandamiento hace que respetemos el valor integral de la vida. Por lo tanto, tampoco podemos atentar contra nuestra propia vida. El suicidio es pecado gravísimo. El suicidio no solo es una renuncia a buscar una solución razonable a los problemas, no solo es una evidencia de que hay una perturbación psicológica de momento o permanente. Sino que visto en sí mismo, no lo vamos a condenar a ninguno, pero visto en sí mismo es una cosa contra la naturaleza. Nosotros naturalmente nos defendemos, ¿cierto? Cuidamos nuestra vida, la promovemos, naturalmente no nos matamos. De tal manera que el suicidio se está metiendo como una culturita por ahí para renunciar a las cosas, a veces para, para demostrar que. Eh, Estoy bravo con la persona que, con que, que decía que me amaba y cosas por el estilo, pero cuidado. Eh, hay que sembrar una cultura distinta. El cristiano persevera, persevera y responde por todo, vive bien. Pero uno no solo atenta contra su vida cometiendo suicidio, uno atenta contra su vida cuando cae en excesos, el exceso de licor. El exceso de tabaco, cierta, ciertas sustancias, el consumo de sustancias psicoactivas, son pecado contra el quinto mandamiento. Hay unos que son siempre pecaminosos y otros que son pecaminosos de acuerdo con la cantidad. Por ejemplo, las cosas que son legales eh, es de acuerdo con la cantidad que se vuelve pecaminoso. Cuando comienza a hacerme daño. Cuando comienza a hacerle daño a mi organismo es pecado. Y las cosas que son ilegales son siempre pecado. Porque atentan contra mi vida, si las uso en abundancia, si las uso en exageración. Pero porque por ellas hay alguien matando en alguna parte del mundo. Entonces cuando yo compro un gramo de esto, un gramo de aquello, estoy financiando un asesinato en alguna parte del mundo. Por si no lo habían notado. El que compra sustancias prohibidas. Está financiando el homicidio en alguna parte del mundo. Por lo tanto, siempre hay malicia, siempre hay pecado comerciando, traficando y consumiendo sustancias psicoactivas, sustancias prohibidas. Atenta contra su propia vida también el que se deja llevar de depresiones profundas. No tenemos permiso de entrar en depresión profunda. Vamos a confesarnos que ese es el mejor remedio para cualquier tristeza que se va volviendo melancolía y que nos va haciendo perder un poco el contacto con la realidad. Rapidito a la confesión, a ponerle cara bonita a la vida, a sonreírle a Dios y al mundo, que eso es pecado. Tengo que hablar de algo que resulta un poco repetitivo, pero que ustedes tienen que saber y además, atención, si quieren ser buenos cristianos, tienen que difundir el aborto y la eutanasia. El aborto es la interrupción del embarazo voluntaria. Es decir, cuando dicen interrupción voluntaria del embarazo, no suena más bonito que cuando dicen aborto. Suena igual de horrible. El aborto es horrible siempre. Es abominable. Porque consiste siempre, sin excepción, en matar una criatura. El aborto es matar a alguien. Que me diga el que no entienda que para que se produzca un aborto hay que matar a alguien. Siempre que hay un aborto, matan a alguien. No hay que hacer más explicaciones. Cuando un Estado se atreve a prohibir eh, la objeción de conciencia, a limitar la objeción de conciencia, a obligar a las instituciones, a obligar a los médicos, inclusive a decir dónde se cometen abortos, se vuelve un Estado totalitario un estado del peor de los estilos totalitarios, no menciono como cuáles en el mundo, pero que las personas cultas entienden y saben de qué se trata. Uno no puede mandar a otros a matar, ni mandar a otros a decir dónde matan. Atención, siempre que se comete un aborto, alguien resulta muerto. La eutanasia. Eutanasia es una palabra que quiere decir el bien morir, el buen morir cuando para no decir eutanasia dicen el derecho a morir dignamente que nos digan a nosotros creyentes cuando no ha habido muertes dignas es decir cuando la muerte de un cristiano aunque sea la de Cristo crucificado no es una muerte dignísima es que el problema no es cómo muere el problema es quién muere y cómo asume su muerte así que el cuentecito de una muerte digna para matar a la gente tampoco funciona Tengan mucho cuidado. No dejen que en sus familias pulule la idea de que a los enfermos terminales hay que mandarlos a dormir. Tengan mucho cuidado. Entre cuidados paliativos y cuidados matativos, el límite lo conocen los médicos. Es decir, es lícito tratar, y, y no solo lícito, sino es un deber. Tratar de que las personas que están llegando al final de su vida no sufran o sufran lo menos posible. Eso es lícito y hasta es un deber, un deber de caridad. Pero es profundamente ilícito, corrompidamente ilícito, matar a las personas. Inyectar un poco más de esta sustancia, sabiendo que va a bloquear unas funciones inmediatamente y tener programadas las muertes. Es decir, lo vamos a poner a dormir y ya no, ya no se despierta pregúntense por favor si hay conciencia plena sobre esto y en por lo menos cada uno de ustedes en su familia eh, tiene derecho de preguntar a todo el personal médico que atiende a sus enfermos si eso va a acelerar la muerte si lo que van a hacer con él va a acelerar su muerte de lo contrario tienen que explorar junto con el médico maneras de eh, tratar de eh, paliar el sufrimiento pero nunca de matar directamente el que mata directamente es un homicida el que inyecta esto para que se muera es homicida sexto mandamiento no cometer actos impuros acuérdense que en el antiguo testamento en el gen, en, perdón en el éxodo y en el deuteronomio se dice no cometerás adulterio el adulterio es una relación sexual entre una persona casada y una soltera o entre dos personas casadas por de aparte. Y entonces se llama adulterio doble. La fornicación es el acto sexual entre un hombre y una mujer que no están casados. Es digamos que un poco menos grave que el adulterio porque en el adulterio se mezcla también una gravísima injusticia pero es un poco menos grave. Nuestro Señor Jesucristo eh, también nos enseña que eh, no se puede la fornicación. Pero leyendo bien el capítulo 5 de San Mateo nos daremos cuenta que ni siquiera se pueden los placeres sexuales fuera del matrimonio. Entonces, ¿cómo se resuelven una cantidad de dudas que tiene la sociedad moderna sobre qué se puede y qué no se puede en cuestión de familia? Atendiendo al principio que la palabra de Dios da. El principio es tan sencillo como esto. Todo placer sexual fuera del matrimonio es pecado. Dios, nuestro creador, vio eh, cuando creó al ser humano que era muy bueno. Y dice la Biblia, y los creó hombre y mujer. Hombre y mujer los creó para que se complementaran. Y dice en el segundo capítulo, para que mmm, llenaran el mundo para que, eh, dejando a su padre y a su madre, se unieran y formaran una sola carne. Pocas cosas hay tan gloriosas como el misterio del matrimonio del hombre y de la mujer. Por eso nuestro Señor permitió que en la unión del hombre y la mujer hubiera este placer que es perfectamente lícito dentro del matrimonio, pero profundamente ilícito fuera del matrimonio. De tal manera que no tenemos que entrar aquí a distinguir una cantidad de pecados contra el sexto mandamiento cuando sabemos esto. Pero las relaciones que eh, se buscan en solitario o con otras personas, eh, no importa la categoría de personas, para obtener un placer fuera del matrimonio, son siempre pecado. Tengan mucho cuidado. En este mandamiento es necesario decir con toda claridad que la pornografía... Siempre es pecado mortal, siempre. Cuando hay exhibicionismo, siempre hay pecado mortal. Y el problema es que se vuelve un pecado doble y además circular. Porque peca el que se exhibe y peca el que ve al que está exhibiéndose. Peca el que paga y peca el que por ser pagado, entonces vuelve a hacer la misma cosa. Tengan mucho cuidado con eso. Quien se pone a ver en las redes o por ahí cuestiones pornográficas termina metiéndose en un círculo vicioso en donde hay una malicia infinita que viene del demonio. Es también importante mencionar aquí toda forma de abuso sexual, que hay abuso sexual de muchísimos tipos, pero siempre que se falta al consentimiento de la otra persona siempre que el otro no tiene posibilidad de dar su consentimiento hay abuso sexual y por supuesto el aberrantísimo y que siempre será condenable abuso de los menores o de las personas con alguna incapacidad física o psicológica el séptimo mandamiento no hurtar es un mandamiento importantísimo en el conjunto de los diez mandamientos porque tiene que ver con todo lo que se refiere al valor de la honestidad. No es solo no robar vulgarmente, sustraer algo que no es mío. Eso, por supuesto, que no se puede, ni un alfiler que no sea suyo. Pero mmm, también se refiere a todo aquello que constituye un deber de justicia. Por ejemplo, a mí me, me contrataron para hacer este trabajo. Tengo que hacer este trabajo y tengo que hacerlo dentro del tiempo convenido. Y tengo que hacerlo por el monto convenido. De lo contrario, es deshonesto. Eh, el séptimo mandamiento es el de la corrupción. Corrupción política y administrativa, ciertamente. Siempre hay robo ahí. Pero también la corrupción de los civiles que corrompen a los políticos o a los administradores. Porque para que haya alguien que peca por plata, hay otro que tiene que pagar. Que esa es una cuestión que es muy fácil de entender. El pecado de injusticia, el pecado contra el séptimo mandamiento, no es pecado cuando a uno lo pillan, que pareciera en Colombia hoy en día que todo es medio permitido hasta que alguien viene a acusarlo a uno y, 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 y lo pillan pues cometiendo un fraude. Este pecado contra el séptimo mandamiento tiene que desaparecer de la tierra, porque es una de las causas más frecuentes de con tiendas y de dificultades entre las personas, una de las causas más terribles para esas fortificaciones que surgen hoy en día en todas partes y aún para la necesidad de defenderse uno y de defender los bienes que tiene que administrar de una manera eh, insólita porque hay tantos enemigos de lo ajeno. Pero también hay tantos que pierden tiempo en sus trabajos, hay tantos que mientras no los están viendo están jugando en sus computadores en vez de hacer progresar la labor que los encomendaron. Hay tantos que mientras sus padres creen que están estudiando están perdiendo el tiempo. Hay tantos que están robando tiempo, robando oportunidades, faltando a la justicia. Octavo mandamiento, no levantar falsos testimonios ni mentir. Nunca está permitido decir mentiras. No es verdad que haya unas mentiras que son piadosas y otras que son corrompidas. No hay mentiras piadosas, no hay. Entonces, que de nuestra boca solo salga la verdad o ejerzamos el derecho que tenemos todos a permanecer callados. Es verdad que hay algunas personas que no tienen derecho de saber algunas verdades. Por ejemplo, nadie tiene derecho de saber lo que yo le cuento a mi médico. Nadie tiene derecho. Nadie tiene derecho de saber lo que yo le cuento a mi confesor. Luego, si a mi médico le preguntan por lo que yo le he contado, él no tiene obligación de contestar. Y si a mí me preguntan por lo que alguien se ha confesado conmigo, no tengo obligación de contestar. Entonces, hay que tener siempre, para ustedes que están tratando de eh, seguir este, esta formación también con el deseo de crecer en la fe y en la moral cristiana. Pues hay que tener siempre una respuesta adecuada para las personas, algo que no sea mentira, pero que bloquee eh, las consultas, ¿cierto? Eh, cuentan de San Francisco de Asís, que alguna vez ocultando un leproso al que estaban persiguiendo, le preguntaron, ¿y pasó por aquí? Y él sobándose las manos dentro de las mangas, haciendo la intención de referirse a esta parte de su vestido, dijo, no, por aquí no ha pasado. Por aquí no lo hemos visto. Y basta. Y es la verdad. Hay personas que no tienen derecho de saber ciertas cosas, pero entonces no tenemos nosotros de dere derecho de decir algunas mentiras para cubrirnos. Y lo de los falsos testimonios creo que estaríamos todos de acuerdo en que es una de las vulgaridades más grandes del mundo. Si por un testimonio dado con falsedad otra persona resulta condenada, yo tendré que pagar mucho porque eso es una injusticia terrible. Los falsos testimonios son abominables, en el Antiguo Testamento repetidísimas veces se vuelven objeto de eh, eh, condena. Eh, el falso testimonio que se utilizó contra Jesús, en fin, el, los falsos testimonios con los que a veces se condena a los inocentes, eso eh, no tiene nombre. Eh, cuando en un país... Por política hay unos comprando testimonios falsos en algunos lugares para condenar a otros a sus contrincantes políticos. Estamos en una situación supremamente mala. Eso tiene que acabarse, entre otras cosas, por la denuncia de los honrados. El noveno mandamiento es el mandamiento sobre la pureza de las intenciones en cuanto a la vida sexual. Dice literalmente no desear la mujer del prójimo, pero evidentemente es, tampoco por decirlo de una manera folclórica, el hombre de la prójima. Pero no es eso, ¿no? El espíritu del mandamiento es que ni siquiera nos permitimos nosotros en cuestión sexual, ni siquiera nos permitimos un mal deseo. Ah, pero es que los deseos sexuales son naturales, están allí puestos porque así está hecho el ser humano, por supuesto. Eso es verdad, tan verdad como que Dios creó estas realidades y lo creó sin ninguna pena, lo creó por amor. Pero también es cierto que nos creó libres y con una voluntad clara y con una capacidad de entender las cosas, que nos hace, entre otras cosas, saber que si nuestros deseos se vuelven vulgares, todo nuestro ser se vuelve vulgar. Si nosotros andamos siempre eh, buscando y pretendiendo cuestiones que no corresponden, que no nos tocan, vamos a terminar siempre vueltos así. Este es el mandamiento de la pureza del deseo. Y el último, el de no codiciar los bienes ajenos, tiene que ver con el pecado de la envidia. Siempre recuerdo a mis feligreses que no cualquier deseo de lo que otro tiene es envidia. De hecho, muchas veces el mundo progresa precisamente porque uno quiere lo que otro tiene. No, no se trata de eso. Se trata de no sentir rabia o malestar porque otro tiene lo que yo no tengo. De no albergar esos sentimientos en mi corazón. Porque esos sentimientos, de que yo me siento ofendido porque otro tiene lo que yo no tengo o otro goza lo que yo no gozo, esos sentimientos son malísimos, hacen que las personas caigan por abismos de venganza, de... Eh, trampa de muchas cosas para hacer que el que está aparentemente beneficiado por cualquier motivo de ciertas situaciones o circunstancias pues se sienta mal nosotros cuando tenemos algún asomo de envidia cuando otro recibe un cargo importante que yo sentía que me tocaba a mí cuando otro recibe un regalo que porque a mí no me lo dieron cuando otro goza de un bien cierto de algo que que compró, que disfruta por cualquier motivo, y yo tengo un sentimentico como feo por dentro, rápidamente le digo a Dios, Señor, yo no quiero caer en un pecado de envidia, por lo tanto te agradezco por esta persona, te agradezco porque tiene ahora que disfrutar esto y haz que lo goce mucho, haz que lo goce mucho. Permíteme a mí no tener malos sentimientos nunca y perdóname, perdóname y, y te pido por esta persona. Con esto repasamos los diez mandamientos. Termino diciéndoles que la confesión es confesión y la consejería espiritual es consejería espiritual. En esta Semana Santa, y siempre que vayamos al confesonario, acordémonos que en el confesonario no hacemos consideraciones, no decimos, padre, es que yo qué voy a hacer, que mi marido eh, se porta de esta manera y de la otra, pues le tocaría traer al marido para yo confesarlo, ¿verdad? El problema de la confesión es que es como lo sabíamos hacer antes. Eh, comienza la confesión, cuánto hace que me confesé la última vez, cuánto tiempo desde mi última confesión, cumplí o no cumplí la penitencia, es otro pecado no haberla cumplido. Eh, y mis pecados son estos, y se enuncian sin explicaciones. A veces con las explicaciones uno quisiera como perder la culpa, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de reconocer que hemos pecado. Ya nuestro Señor sabe en su infinita bondad, si hay circunstancias atenuantes, y por supuesto que en alguna ocasión tenemos que aclarar las cosas. En cuestión de algunos pecados, el confesor tiene que saber exactamente qué fue lo que pasó, porque eh, si uno dice, Padre, es que tuve malos pensamientos, <laughs> y los malos pensamientos son de que contra el quinto mandamiento, son pecados como de violencia, o los pensamientos malos son como eh, envidias contra el décimo mandamiento. O los pensamientos malos serán de pronto pensamientos impuros contra el sexto mandamiento, contra la pureza sexual. Entonces es bueno uno decir, por ejemplo, en ese caso, padre, he tenido pensamientos de violencia. He mm, pensado inclusive en vengarme de personas que me han hecho el mal. Pero basta, no comenzar a explicar y a explicar y a explicar. Si hay desafortunadamente algún acto impuro que confesar, pues entonces uno tiene que decir si uno es casado o soltero, ¿verdad? Y, y pues uno tiene que decir, bueno, si fue con una persona con estas características o con otras, pero rápidamente, me ocurrió esto, me ocurrió tantas veces, me ocurrió con esta persona de estas características, yo soy soltero, yo soy casado, yo soy religioso, yo soy sacerdote, tiene uno que sa el confesor tiene que saber quién es el que está confesándose. Pues no nombre, pero sí las circunstancias para determinar, entre otras cosas, qué es lo que mejor le conviene al momento de otorgarle un consejo saludable. Bien, de algunos pecados entonces hay que aclarar, pero no esperar que el pobre sacerdote, por allá confundido, diga, yo cómo le pregunto a este o a esta señora, a esta buena mujer, cómo le pregunto de qué cosa fue lo que, lo que ocurrió para poder entender. Es a ustedes a los que les toca confesarse como dice un concilio antiguo eh, de la, del Renacimiento, eh, numérica y específicamente. Es decir, más o menos, si es una cosa habitual, si ocurre muchas veces, si ocurrió no más una vez, ¿cierto? Y eh, si es de esta clase o de aquella otra, el pecado que se comete cuando hay varias posibilidades. Terminamos así una preparación muy bonita para la confesión. Estoy seguro que a todos nos conviene repasar de vez en cuando los mandamientos y en, a, en ambiente de oración decirle al Señor, bueno Señor, tú nos diste estos caminos, estas diez palabras para orientar nuestra existencia, no solo personal, sino social, comunitaria. Entonces yo quiero convertirme. Recuerden que una buena confesión tiene cinco pasos. El examen de conciencia que lo podemos hacer con estas eh, presentaciones que han seguido ustedes, el, eh, eh, la contrición de corazón, dándonos cuenta que hemos ofendido a Dios, pedir, decirle, ¿no? Nos da pesar haberte ofendido, el propósito de la enmienda, es decir, Señor, yo quiero nunca más volver a ofenderte con esto ni con nada más, la confesión de boca, es decir, confesarnos, que ustedes saben que en la Biblia varias veces, no una vez, varias veces se muestra que el que confiesa sus pecados en la presencia de Dios es uno que encuentra la libertad frente a ellos y finalmente la satisfacción o penitencia, la satisfacción que nos fuera impuesta, impuesta por, la, por los pecados cometidos. Llénense pues de paz en el Señor, todo esto se dice para que sus conciencias se llenen de luz, de paz, de alegría. No hay ninguna otra alegría en este mundo que se parezca. Es lo que más podemos ofrendarle al Señor. Si este mundo no se convierte, lo vamos a acabar. Pero si este mundo se convierte a Dios, a sus mandamientos, vamos a conservar el mundo y lo vamos a promover. Que a todos ustedes el Señor los colme de bendiciones, les conceda muchas gracias en esta Semana Santa y que sigan buscando espacios para conocer y amar al Señor como Él se lo merece. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.